Hola, un saludo a todos amigos y amigas de Belladona. Bienvenidos a otro video de nuestro canal. En el día de hoy hablaremos acerca de la festividad del ama, la primera cosecha en nuestra rueda anual. Y les traigo una idea sencilla de crear un altar de agradecimiento por los frutos recibidos hasta esta fecha. Pero antes hablemos un poco acerca de qué celebramos en Lamas, qué energía nos trae Lamas y luego pasamos a la idea. En Lamas se celebra al dios celta de la luz e hijo del sol. Se festeja la recolección de los primeros frutos y cereales. Los días son cada vez más cortos y fríos. Damos paso a la segunda mitad del año donde la oscuridad reinará nuevamente. Simbólicamente, es el momento para dar gracias por el comienzo de la temporada de cosechas y para propiciar que no se dañen las cosechas que todavía madura. Es un día para cosechar los frutos de la semilla que se plantaron en primavera. Igualmente, es propicio para meditar y agradecer los frutos recibidos por el dios y la diosa durante el tiempo transcurrido, y todo aquello que sembramos y que finalmente se cosecha y se vuelve en realidad. Lamas marca un punto importante en el ciclo solar de la rueda. El dios nace en Yul, es un niño en Imbol, un adolescente en Ostara y finalmente un adulto en Beltane. Lita marca el punto máximo de su poder. Es el momento de cuidar las cosechas y los animales mientras se hace consciente de su mortalidad. Mabón lo encontrará preparándose para su muerte que ocurrirá en Samay. La energía del dios va disminuyendo, pero al mismo tiempo comienza a darse una transformación, a vivir dentro del vientre de la diosa como su hijo. Para nuestro altar de agradecimiento vamos a necesitar dos velas, una blanca, una amarilla, una fruta, en este caso voy a utilizar una manzana que es ideal para lo que vamos a hacer, un pedazo de papel y un esfero. Lo primero que vamos a hacer es tomar la hoja de papel y escribir en ella todas las cosas en las que estamos agradecidos hasta este momento de la rueda del año. Voy a escribirlo todo y en la otra parte lo que puedo hacer es dividirla en dos, escribir en una todo de lo que estoy agradecida por familia, amigos, trabajo, por todo lo que soy abundante hasta este momento de la primera cosecha. En la otra partecita de la hoja voy a escribir las cosas que, bueno, quiero que den fruto en la siguiente cosecha, que es la cosecha de mango. Todo totalmente, en una parte escribí mis agradecimientos y en la otra parte de la hojita lo que deseo, es decir, le escribí gracias Diosa, gracias Dios por haberme dado todas las cosas que les escribí, y en la otra parte Diosa, Dios, deseo, y escribí mi deseo. Ahora lo que voy a hacer es envolver mi papel en un rollito y ahora voy a tomar la manzana. Lo que voy a hacer es partirla por la mitad. Y lo que voy a hacer ahora es hacer, bueno, abrirle un pequeño círculo en la mitad de la manzana para poder meter dentro de ella el papel. Ya he abierto los dos orificios de mi manzana, se pueden dar cuenta. Entonces, en este punto voy a proceder a poner mis agradecimientos y deseos dentro de la manzana y voy a cerrar. Algo que podemos hacer también es alrededor de la manzana poner granos, semillas, frutas más pequeñas para simbolizar esa cosecha que llega a nosotros. También podemos colocar espigas de avena, granos de arroz, lentejas, para simbolizar esa fertilidad
y simbolizar la llegada de las bendiciones por parte de los dioses. Algo que pueden hacer también a manera opcional es colocar una velita naranja sobre la fruta, ya que el color naranja va a representarnos la creatividad para lograr los objetivos que tenemos y que se vean reflejados en la próxima festividad, en la próxima cosecha, que es en Mabón. La vela amarilla va a representarnos la energía del dios, la energía solar. Y la vela blanca nos va a representar a la energía de la diosa, la energía lunar. Estas dos velitas nos representan las bendiciones de nuestras deidades, de los dioses, que nos han acompañado a este punto, que nos bendicen con su amor, con todas las cosas que tenemos en la vida, como la familia, el trabajo, los amigos. Y bueno, el sustento que ambos le dan a la tierra en cada ciclo. Encendemos la primera velita y digo gracias, gran Dios, por haberme acompañado, por tus grandes bendiciones. Gracias, diosa, por haberme acompañado, por estar conmigo siempre y tu grande bendición. Si tengo la velita naranja, voy a decir que la creatividad y la energía de los dioses estén conmigo. Transiten siempre. Bien, luego de que he encendido mis velas, voy a quedarme un momento para meditar. Igualmente para agradecer, voy a tomarme el tiempo para hablar con los dioses, bendecirlos, agradecerles por todas las cosas. Y si siento que hay cosas que no he podido conseguir, que siento que mis proyectos y demás han quedado un poquito estancados, también es el momento oportuno para hablar con ellos y contarles cómo nos sentimos y pedirle su ayuda. Bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, compártelo para que cada día crezcamos más como familia y que puedas realizar este altar que, si bien es muy sencillo, contiene todos nuestros deseos y agradecimientos a nuestras deidades, a nuestros dioses, por todo lo que recibimos día a día, para que nos iluminen y sean nuestra guía en ese proceso de alcanzar nuestras metas y sueños. Bueno, y como siempre, un besito y nos vemos hasta la próxima.